mística de los jóvenes. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Es una vida totalmente distinta a lo que por ahí la gente normal, como decimos entre comillas, que vive estable, está acostumbrada a vivir, ¿no? Nosotros estamos, nuestra casa rodante tiene cuatro ruedas, como podés ver, con todas las comodidades, porque uno vive acorde a la edad y al momento que estamos actualmente, y las comodidades dentro de una casa rodante, o un tráiler, o un semirremolque. Yo he tenido la oportunidad de estar con empresas que únicamente hemos estado en cinco ciudades en todo el año, que son circos muy grandes, y he tenido circos chicos que he estado hasta 24 ciudades en el año, o ahora en Cirque 21 que hacemos entre 12 y 18 ciudades en el año. Hay una ley nacional que le permite a todos los hijos de vida errante, ya sea empleados de circo, parques de diversiones, menores ambulantes, policías, gendarmes, militares, que las autoridades escolares tienen la obligación de darle clase, aunque sea por un día, mientras los padres estén trabajando en determinada ciudad. En el caso primario, a nivel primario lo hizo Perón durante su segunda gobernación, y a nivel secundario lo hizo Alfonsín. Y bueno, es un pase golondrina, donde es un pase libre, donde nosotros lo vamos presentando con un cuaderno de pases y notas y calificaciones mensuales o semanales durante el tiempo que estamos en cada ciudad. Y por otro lado tenemos la escuela de circo, donde se les va enseñando lo que es el arte del circo, a pararse, posturas, a perder el miedo, la vergüenza dentro de lo que es la pista, el arte escénico, a caminar, y a su vez después lo que quieran aprender dentro de lo que es cada una de ellas, ya sea acrobacia, cama elástica, trapecio, telas o lo que quieran hacer, ¿no? Yo me fui de mi casa con 15 años y no terminé el secundario, dejé cuarto año de escuela técnica en Cosquín, Córdoba, y estoy terminando el secundario. Así que es algo que si uno se propone puede lograrlo, puede hacerlo, y mi hija está estudiando abogacía, primer año de abogacía.